Estaba por así. En la Pingada del Mayo de Navaleno, que estrena escenario este año, el de la plaza, aquí junto al ayuntamiento. Está con nosotros su alcalde, Raúl de Pablo. ¿Qué tal, Raúl? Hola, muy buenos días. Bueno, un año más con nuestra famosa Pingada. Bueno, 2 años que llevábamos sin hacerlo y, bueno, sitio nuevo. Creo que la expectación ha sido grande y, bueno, reivindicación por parte de los motos también. Aquí estamos. Teníamos ganas de que fuese ya en la plaza, ¿no? Que parecía un sitio como más emblemático. Sí, yo creo que se lleva muchos años ya reivindicando que el espacio fuera un espacio céntrico, un espacio visible, donde al final pues diera más vistosidad a esta fiesta. Y yo creo que el mejor sitio y el más correcto pues es en la plaza, delante del ayuntamiento. Siempre está un poquito el peligro, ¿no?, que puede tener, pero bueno, vemos que está controlada, ¿no?, la situación. Sí, la, ¿no?, seguridad está garantizada. Al final el foso para que el pino quede encajado se ha hecho con toda seguridad y bueno, yo creo que vuelvo a decir lo mismo, es el sitio más correcto y el más vistoso para que Navaleno estemos un poco como todos los pueblos de la comarca, que al final ese es su sitio principal, la plaza donde se pone. Es un símbolo, ¿no?, que hay que seguir manteniendo, ¿no?, por un sí, tiempo. Sí, yo creo que esto es un atractivo y un atractivo turístico. Hoy estamos viendo mucha gente de fuera del pueblo y, bueno, yo creo que va a ser un recuerdo que se van a llevar a sus localidades de residencia. Yo creo que bueno, hay que promocionarnos y nos tenemos que promocionar también así. ¿El pino permanecerá el mes de mayo o se puede alargar un poquito más? Principalmente, al final siempre está el mes de mayo y el primer fin de semana de junio, donde al final todos estos mozos que están ahora colaborando pues pueden venir para retirarlo. Uh-huh. Raúl, ¿qué tal van los temas municipales? ¿Cómo vamos? Bueno, ahí estamos peleando, intentando hacer muchas cosas después de estos 2 años en los cuales ya sabemos todos que hemos tenido que estarnos muy limitados a la hora de salir y de poder hacer cosas. Y bueno, pues un poco esta crisis que nos ha llegado con la guerra de Ucrania, que bueno, pues al final nos ha puesto a todos que los trabajos, las obras, planes provinciales, todo está subiendo de tal manera que, bueno, pues nos preocupa, pero bueno, ahí estamos, siguiendo adelante y haciendo cosas. La pista de pádel, ¿no?, que ya está empezando a tomar forma. La pista de pádel está el mismo martes, se empieza ya a ubicar. El área de autocaravanas ya lo tenemos concedido la subvención, que se va a iniciar también en breve tiempo. Y bueno, pues una serie de ideas que tenemos por ahí que se irán haciendo visibles. Y bueno, yo creo que pues para dar un poquitín de visibilidad y de atractivo a Navaleno. Pues nada, disfrutar del día, Raúl, que todo salga bien. Gracias.